Aquí inicia Todo Deportes. Hoy en Todo Deportes. Gales sorprende y termina como primero del grupo B. Inglaterra no pasa del empate contra Eslovaquia. Estados Unidos y Argentina definen este martes al primer finalista de la Copa América Centenario. Tite toma oficialmente el control de la selección de Brasil. Y habilitan puntos de venta físicos para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aquí inicia Todo Deportes. Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes. En este lunes 20 de junio de 2016, la selección de Gales terminó en primer lugar del grupo B de la Eurocopa al vencer 3-0 a Rusia con goles de Ramsey, Taylor y Bale. Los ingleses no pasaron del empate contra Eslovaquia. De la mano de su as Gareth Bale, Gales goleó 3-0 a Rusia y logró un pase histórico a octavos de final en Toulouse como primero del grupo B de la Eurocopa. Bale aseguró que ha sido su mejor partido desde su debut en 2006. Es realmente fantástico. Sabíamos que todo estaba a nuestro alcance, que teníamos que buscarlo. Fue lo que nos dijimos y lo que hicimos, indicó Bale. En el otro encuentro del grupo, Inglaterra se clasificó para los octavos de final, aunque como segunda del grupo, tras no poder batir en San Etienne en la tercera y última jornada a Eslovaquia, con quien terminó empatando sin goles. Los eslovacos terminaron terceros, pero no deberían de tener problemas para estar en la siguiente ronda. Por su parte, Inglaterra, con 5 puntos, terminó en la segunda casilla de la llave y se enfrentará el lunes en Niza al segundo del grupo F. En la actividad de mañana, España cierra la fase de grupos en un enfrentamiento contra la selección de Croacia. Buscarán la victoria para terminar en primer lugar y evitar un rival complicado en octavos de final. España se juega el primer puesto del grupo D de la Eurocopa contra Croacia este martes en Burdeos, en un partido que está bajo la amenaza de nuevos desmanes de los hooligans balcánicos y en el que un empate le sirve a la roja para terminar como líder y jugar en octavos contra un tercero de otra llave. España tiene 6 puntos tras sus 2 triunfos en los partidos de las primeras fechas, mientras que República Checa y Turquía buscarán el tercer puesto. A pesar de que España ya tiene asegurada la clasificación a octavos, el seleccionador español Vicente del Bosque ha reconocido que quiere ser primero porque los cruces podrían ser mejores en las siguientes eliminatorias. Los invito a seguirnos en Twitter @tododeportes_pl. En la Copa América Centenario este martes Argentina enfrenta a Estados Unidos por un pase a la final. El entrenador de Argentina, Gerardo Martino, afirmó este lunes que el anfitrión Estados Unidos en semifinales será el rival más difícil de los que ha enfrentado su selección hasta el momento en la Copa América Centenario. La posibilidad y la ilusión que tenemos es de jugar una nueva final, dijo Martino en conferencia de prensa en el NRG Stadium de Houston, al sur de Estados Unidos, escenario del choque de este martes. Para Lionel Messi y los suyos se trata de alcanzar la tercera final consecutiva en 3 años, después de las frustraciones en el Mundial de Brasil 2014 y la Copa América de Chile 2015. Vamos a Brasil porque este lunes Tite firmó el contrato para tomar el control de la verde amarela. Y Tite firmó el contrato este lunes para convertirse en el nuevo técnico de la selección brasileña en un momento crítico, eliminado de forma precoz en la Copa América Centenario y fuera de la zona de clasificación rumbo al Mundial de Rusia 2018. La palabra es ahora coraje, aseguró Tite, para quien lo ideal hubiera sido iniciar el trabajo inmediatamente después del fiasco en el Mundial 2014. Su nombre sonaba e incluso era favorito entre fanáticos y periodistas, pero finalmente fue contratado Dunga. Además, ya se respira el ambiente de los Juegos Olímpicos. Hoy se abrieron los primeros puntos de venta de boletos. Los primeros 2 puntos de venta de boletos para los Juegos Olímpicos de Río 2016 abrieron este lunes en Río de Janeiro después de meses de comercialización únicamente por internet. Los puntos de venta están ubicados en centros comerciales del barrio de Leblon y Barra de Tijuca, punto neurálgico de los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica que se llevarán a cabo entre el 5 y el 20 de agosto de 2016. Más de 30 puntos de venta abrirán en los próximos días en Río y las 5 ciudades que recibirán partidos del torneo olímpico de fútbol: San Pablo, Belo Horizonte, Salvador, Brasilia y Manaos. En Hong Kong, el deporte le da paz a refugiados que no logran arreglar su situación migratoria. Muchos en este grupo de corredores han huido de la persecución o la guerra en sus países de origen.
Naina es una de ellas que, al igual que miles de refugiados en Hong Kong, se ven atrapados en la burocracia que revisa sus casos durante semanas, meses o incluso años. En la zona administrativa de China, no se concede ningún estatuto de refugiado a los migrantes que deben esperar a que un tercer país quiera acogerles. Entre tanto, no pueden trabajar legalmente y viven en alojamientos que les proporcionan las autoridades. La ONG Free to Run se creó con la misión de utilizar las carreras y otros deportes para que las mujeres procedentes de zonas de conflicto retomasen la confianza en ellas mismas. Desde hace un año, la ONG organiza entrenamientos mixtos junto a la asociación local Justice Center. La mayoría de las hasta ahora 28 inscritas empieza por excursiones en las colinas que dominan la bahía de Hong Kong y cuando se sienten cómodas pasan a los entrenamientos de pista. Se olvidan acerca de la situación y cómo aquí la vida es difícil. Se olvidan de todo, haciendo el trabajo físico que les hace bien para su salud, para su mente, para todo. Actualmente, hay 11.000 demandas de asilo temporal en espera siendo estudiadas en Hong Kong, según el Ministerio de Inmigración, siendo de 25 semanas el lapso requerido para examinar un informe. Un plazo que para muchos, en realidad, resulta más largo. Y hoy por la tarde estuvo en los estudios de Prensa Libre TV el directivo Alfonso Cruz, que presentó su renuncia a la presidencia de la Liga Nacional y buscará la presidencia de la FEFUT. Pues es tratando de concientizar, de tratar de presentar un buen proyecto donde salgamos beneficiados todos. Yo creo que acá no se viene a lucrar, sino que se viene a aportar. Y yo creo que desde el momento que aceptas una participación o una candidatura para la federación, dejas familia, dejas trabajo, sí, dejas muchas cosas. Por supuesto. Yo creo que hoy lo decía en un medio radial, me decía, ¿le puedes recomendar a algún amigo ser dirigente del fútbol? Te tiene que gustar para estar acá. Yo creo que a nosotros como dirigentes también nos cuesta trabajo. Vas viendo modelos de trabajo, lo tenemos tan cerca, México, ahora Honduras, Costa Rica. Cómo está trabajando la Liga de El Salvador, pues llama mucho la atención. Y eso es lo que queremos, tratar de llegar y darle más credibilidad al fútbol. Yo me recuerdo en el 2000, para la eliminatoria de Alemania 2006, que yo era presidente de Suchi. Nosotros la cantidad de la media aficionada estaba entre 5.500 por partido. La entrevista completa la puede volver a observar en prensalibre.com, en el Facebook de Todo Deportes o bien la puede leer mañana en la edición impresa de Prensa Libre en la sección de Todo Deportes. ¡Feliz noche!